aparentemente eres un joven sensato y prudente. Dime, por favor, ¿qué te parece esta vida mortal que tanto aprecian los hombres? ¿Cómo se entiende? Quiero tu opinión, porque yo también iba a vivir de una manera que cuando llega a su fin no me encuentro a mí mismo, como le ocurre a muchos engañados por falsas esperanzas. No puedo satisfacer plenamente tu deseo, pues mis pocos años no me han llevado a ver mucho de este tema. Pero como he sido capaz de aprender de los sabios que lo han examinado con ojos perspicaces, me parece que es un espectáculo de apariencia y vanidad, una fina prenda que cubre la deformidad del débil cuerpo, un prado cubierto de verde hierba donde se esconde la serpiente venenosa. ¿Y tú, qué dirías que fue? Aunque aún soy inexperta, yo diría que es un campo angosto y lleno de duras piedras, un bosque frondoso pero lleno de espinos, una hombrosa colina pero llena de grandes rocas y en definitiva un gran bosque pero lleno de fieras. Yo diría que es un valle de llanto, una fuente sin pensamientos, un río crecido por las lágrimas y un tormentoso mar de miseria. Yo de nuevo, si soy sensible, encuentro que esta vida nuestra es como una burbuja en el agua que de repente desaparece, como el vapor en el aire que se pierde rápidamente, como la flor que se marchita en un momento. Yo la comparo con una casa antigua en peligro de ruina, con una alta torre construida sobre la arena y con un frondoso árbol, pero sin raíces. A mí me parece un barco sin timón, la vejez sin bastón, un caballo sin freno o un ciego sin lazarillo. Yo la equiparo al orden desordenado, a la calma inquieta, al cansancio que no sirve para nada, a la salud insalubre o a la riqueza que es menestrosa. Digamos que es la belleza deforme, el honor deshonrado, la ambición ansiosa, la altura precipitada o la nobleza oscura. Añado que es un saco sin fondo, un florero desvencijado, un espejo manchado o un vidrio roto. No dejes de decir que es un cancho de oro oxidado, una zarza afilada que pincha, una manzana amarga que repugna o una copa de vino que emborracha. De hecho, se trata de un viaje proceloso, una ciudad turbulenta, un reino dividido, el principado de un tirano o una peregrinación incómoda. Digamos también que se trata de un castillo en el aire, un barco en medio del mar, una nube contra el sol o un viento que pasa y no vuelve. Así es, y dicen que es un remolino oscuro donde muchos naufragan, un mar siniestro donde muchos perecen, un océano sin puerto donde se navega sin rumbo. Tengamos en cuenta que se trata de una caverna de serpientes, de una cueva de ladrones, de una gruta de asesinos o de un refugio de malhechores. ¿No veis que es una plaza llena de rumores, una sinuosa calle llena de peligros o una vieja pared llena de grietas? Decid más bien que es un pesado yugo, un peso aplastante o una vigorosa cadena. Es realmente como la pegajosa brea, el barro untuoso o el polvo que ciega. Sin duda es un desierto arenoso, una soledad terrible o un país deshabitado. ¿No creéis que cambia como la luna, que pasa de largo cual mensajero o que gira como una rueda? Está claro que se trata de una ciudad sangrienta, una carne concupiscente, un espejismo visual o un corazón soberbio. Ciertamente lo llaman amor de locos, deseo de degenerados o placer de viciosos. Decid que es una mesa desabastecida, una cisterna quebrada, un duro catre o un cofre vacío. Comparadla con el canto de una sirena, con una ramera pervertida o con un mago charlatán. Consideradla como un dolor que ríe, una risa que llora o una alegría que se lamenta. Y yo, para decir su nombre, digo que es una vida engañosa, una vida muerta, una muerte que respira o un infierno para los vivos. Yo llego a la conclusión de que esta miserable vida no es más que un cortejo fúnebre de cuerpos vivientes, una veloz carrera hacia la muerte o una apariencia noble para los gusanos. De hecho, a esta vida mundana se le pueden dar todos los títulos y nombres más indignos, pues todos le cuadrarán de lo mejor. Y ahora decidme, si ella es así, ¿de dónde surge que muchos la tengan en tal alta estima y disfruten de ella tanto que desearían no morir nunca? Se debe a que los pecados han oscurecido su pensamiento colocando un velo sobre sus ojos para que no puedan comprender la verdad de las cosas. Y así toman lo falso por verdadero y lo malo por bueno. Son engañados en medio de sus errores y mientras tanto la muerte viene y se los lleva allí donde se encuentran que no tienen en sus manos nada más que viento, tormento y castigo.
De hecho, cuán infelices son los hombres que así viven, pues ellos duermen tranquilos al confundir tal peligro. ¡Oh! ¡Qué bien que harían si alguna vez despertaran de su letargo mortal! ¡Oh, cuánta salvación no habría para toda esa gente si pudieran ver más allá de las apariencias, las miserias y las imperfecciones de esta vida engañosa! A pesar de ser tan aficionados a sus falsas bellezas, se cae cosa tremenda y no se ve en los dolores del infierno y en los crueles brazos de la muerte. ¡Oh! ¡Cuánta felicidad no habría para todos si de los sentidos se alzaran hacia el intelecto y que vieran que ni las riquezas ni el placer llenan de contenido al corazón en esta vida, sino que solo el bien que está en Dios, y descubrirían que el tiempo vuela en un abrir y cerrar de ojos, y con buen criterio aprenderían que esta pequeña luz de vida pasa en un momento, que el cuerpo con sus sentidos llena al alma de lodo, que el paraíso brilla sobre sus cabezas y el infierno arde bajo sus pies, que el mundo alucina y engaña, que la vida seduce y mata, y que en efecto cualquiera que contra los insultos de los enemigos combata con valentía en la tierra, eternas y gloriosas coronas tendrá en el cielo. Muy cierto, el conocimiento y la comprensión de cuanto habéis dicho es lo más importante. En función de la suma de todas las cosas, es lógico que muchos hayan tomado la molestia de presentarlo ante los ojos. He aquí que ahora, en este lugar, verán representado un ejemplo vivo y estupendo que demostrará que son ciertas todas nuestras conclusiones. Lo veréis en sentido figurado, pues imágenes nuevas y extrañas os deleitarán sirviendo como alegorías de ideas en las que cada uno de vosotros será capaz de ver y formar una imagen en su corazón, y en el que reconocerá claramente que esta vida, este mundo, estas grandes terrenales, son verdaderamente polvo, humo y sombra. Finalmente comprenderéis que no hay nada más que sea firme y grande excepto la virtud, la gracia de Dios y el eterno reino de los cielos. Pero mirad, un anciano viene para iniciar el asunto. Dejémosle el sitio y salgamos. Pues hagámoslo. Il tempo fugge, la vita si distrugge, e già mi par sentire l'ultima tromba e dire: uscite dalla fossa, scendi risparse e possa, sorgete. Corre io ora, venite a dir il vero, se fu miglior pensiero, servire al mondo vano, o al re del ciel sovrano. Sì che ciascun intenda, apra gli occhi e comprenda che questa vita è un vento che vola in un momento. Oggi il cuore, domani si muore, oggi in appare, domani spare.
Si sento no per tutto cosa sei tu.
qual di due m'appio. L'anima mi conforta, il senso mi trasporta, la carne mia mi tenta, l'eterno mi spaventa. Misero, che parte d'eccio, attaccarommi al petto, non ho vedo e gusto, e non fallace gusto, per breve piacer mio. Per il ciel lo vita eterna e io. Ormai
Thank you.
di triste Oh,
Per perfettezza
Prendetevi in presente,
ceder ti voglia. Ai, l'angeli e forza, ere qual cagion mi sforza. Oh, come il mondo tutto, che poverello e brutto. Ben ti conosco gli anni, non più, non più m'inganni. Thank you.
amore, e perché rotto del suo peccato, ancora fede e pietà per te. Facciamo pure la sua vita e per te, che oh.
Thank you.